¿Qué tal, amigos de Tubivisión? Un gusto saludarlos en esta noche ya de viernes, fin de semana. Por fin, esto es Diario Tiburón y bueno, vamos a ponerlos al tanto de lo que sucede con nuestro primer equipo al lado de mi compañero y amigo Carlos Ilicedo. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Pamela, qué gusto poder saludarte y poder saludarlos a todos. Esta noche tendremos mucha información y en primera instancia vamos a platicar de lo que sucedió esta mañana y esta tarde en la sede de la Federación Mexicana de Fútbol allá en Toluca. Hubo reunión de dueños, estuvo presente el propietario de nuestro club, Fidel Curi Grajales, y también el presidente Fidel Curi Mustiel, y estaremos platicando precisamente de qué sucedió. Bien, y también estaremos hablando de los Tiburones Rojos de Veracruz, que volvieron a hacer fútbol en busca del 11 con el que recibirán el domingo aquí en el Luis Pirata de la Fuente a Tigres. Carlos Esquivel, el mediocampista de los Tiburones Rojos de Veracruz, autoridad de 2 goles en el campeonato, nos platica precisamente del duelo que se viene para el domingo. Y los Tiburones Rojos están listos para recibir mañana a Morelia, obviamente esto en la Liga MX Femenil. Por supuesto, partido que será a las 4 de la tarde en la cancha de Luis Pirata de la Fuente y pues tendremos lo que fue la actividad del resto de nuestras escuadras. Y les recordamos las redes sociales, de qué manera pueden estar en contacto con nosotros. Ya lo saben, el Facebook, Twitter e Instagram nos encuentran como @tibuvision para que hagan sus comentarios, envíen todos los saludos que ustedes gusten para nuestro primer equipo. Ya saben que es una red abierta para toda la afición de los Tiburones. Y por supuesto las distintas plataformas, el Facebook Live de Tiburones Rojos y también de Tibuvisión, está también la opción de entrar a nuestro sitio web www.tibuvision.com. Usted también tiene acceso a la Tibu App, es gratuita en la tienda de aplicaciones de su teléfono inteligente, de su tableta, ahí está la pestaña de Tibuvisión también, o se puede suscribir a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/Tibuvisión. Nos damos una pausa y regresando hablaremos de todos estos temas que les acabamos de poner al tanto. Regresamos rapidísimo, esto es Diario Tiburón. Fucho Estampa, el proveedor oficial de los números de los Tiburones Rojos de Veracruz. Personaliza tu jersey con el número y nombre de tu jugador favorito o con el que tú quieras. Nos puedes encontrar en la tienda Charlie del estadio Luis Pirata de la Fuente durante todos los partidos de local de los Escualos o en nuestra matriz, ubicado en Marigalante número 29, fraccionamiento Las Américas, en las instalaciones de Fútbol Caliente. También nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como @FuchoEstampa. La mejor decisión de vida fue el tener un hijo. Yo creo que es el momento más importante de mi vida. Ya estoy en la edad de que tendría que empezarme a cuidar y nunca lo he hecho. Más que para uno, para él. Me la paso bien contigo. Yo también. Porque tu salud es primero. En Chopo tenemos 70 años ofreciéndote los estudios que necesitas para el cuidado de tu salud. Charlie, patrocinador oficial de la belleza del fútbol. Recuerda, prevenir es amar. Previene el cáncer de mama con un estudio de mastografía más un ultrasonido de mama en solo $560. Porque prevenir es amar. Di no al cáncer de mama. Informes y citas en Flores Magón, esquina Pérez Abascal. O llámanos al 229-980-8913 o 14. Gabinete Diagnóstico. Covadonga, Veracruz. Tecnología que da resultados. Estamos de vuelta, amigos aficionados, y vamos a poneros al tanto de lo que ocurrió esta mañana, esta tarde, en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol. Fue convocada una reunión de dueños en donde, pues bueno, participaron los máximos jerarcas del fútbol nacional. Por supuesto, estuvo presente el propietario de los Tiburones Rojos de Veracruz, Fidel Curi Grajales, también el presidente Fidel Curi Mustieles, y pues en esta junta se trataron distintos temas. Evidentemente se había hablado mucho en los medios de comunicación, en las redes sociales, acerca de la posibilidad
de pues quitar el descenso en la Liga MX. Hay una situación que se ha vivido a lo largo de los últimos años en torno a la Liga de Ascenso, donde bueno, algunos equipos no tienen las medidas que pide la Liga MX para poder pues participar en el máximo circuito del fútbol de nuestro país, y es por eso que bueno, se ha buscado y se ha tomado la determinación que a partir de las temporadas 2019 y en la temporada 2020 no habrá descenso. Para esta temporada, que faltan 8 partidos para jugar, sí habrá el descenso, aunque bueno, todavía está abierta la posibilidad de que en caso de que un equipo que no tenga derecho a ascenso pues pueda acceder a la Liga MX. Como no obtienen este derecho, como no tienen los requisitos que la Liga ha pedido, bueno, el equipo que descienda podría permanecer en la División de Honor previo pago de una cantidad económica. Eso es lo que está estipulado en el reglamento. Fue pues imposible meterse con los reglamentos que ya estaban escritos para este torneo. Así que así está la situación. Lo que obviamente fue la noticia del día es que Decio de María Serrano ha presentado su renuncia como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Estará ocupando el cargo hasta la disputa de la Copa del Mundo de Rusia 2018. Posteriormente será John de Luisa quien sea el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que fue elegido de manera unánime por los representantes de los 18 equipos. Así que así está el tema en cuanto a lo que sucedió en la Junta de Dueños en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol allá en Toluca. ¿Qué pasa también pues con nuestro primer equipo? Fíjese usted que hoy por la mañana a las 8, muy tempranito, estuvieron ya en el Estadio Luis Pirata de La Fuente. Hubo pues como siempre la entrada en calor conducida por el preparador físico, y bueno, posteriormente se realizaron algunos ejercicios técnicos, remates a puerta y bueno, mucho trabajo de fútbol. El día de hoy Guillermo Vázquez probó distintas variantes de cara a la búsqueda de un once titular que necesitan para el partido contra los Tigres. Los Tiburones Rojos no han podido ganar hasta el momento como locales en el campeonato. Y bueno, pues será muy importante para los escualos poder pues sumar de a tres en casa frente a un equipo, pues bueno, evidentemente que es muy complicado. No se le ha podido ganar desde 2013 al equipo de los Tigres, y para ello es la preparación. Se ha estudiado perfectamente al rival, incluso bueno, el cuerpo técnico ha organizado ya sesiones de video para el plantel para poder estudiar al equipo de los Tigres. Y bueno, mañana por la mañana habrá una última sesión preparatoria de cara al partido contra los Tigres. Posteriormente los futbolistas romperán filas en el Estadio Luis Pirata de La Fuente, y por la noche quedarán concentrados los elementos que sean citados para el partido que jugarán los Tiburones Rojos de Veracruz contra el equipo de Tigres el domingo a las 6 de la tarde en la cancha de Luis de la Fuente. Y precisamente, bueno, tenemos las reacciones de algunos de nuestros jugadores de los Tiburones Rojos de Veracruz previo al partido que enfrentarán el día domingo en el Luis Pirata de la Fuente ante Tigres. Es el caso del mediocampista de los Tiburones Rojos de Veracruz, Carlos Esquivel. Un gran partido, como dices, un gran rival, un gran plantel, pero estamos en casa, tenemos que tratar de sacar la primera victoria en casa. Hay que sumar, y el equipo está trabajando fuerte esta semana para el domingo poder aspirar a los 3 puntos. Sí, hace falta, necesitamos esos 3 puntos, ser contundentes aquí en casa y que el equipo pese. Creo que hizo una buena semana, venía haciendo buenos partidos, y el equipo viene mentalizado ahora con Tigres, un gran rival, poder hacer grandes cosas y poder sumar. Fue una buena cachetada que nos dieron, pero quedó atrás. Hay que trabajar, como he dicho, toda la semana estamos trabajando fuertes, y es lo bonito del fútbol, ¿no? Que tenemos otro partido en casa y podemos trabajarlo para aspirar a los 3 puntos. Sí, hay muchos puntos en disputa, hay que ir paso a paso, hay que enfocarnos primero en este partido, tratar de conseguir los 3 puntos y que nos dé confianza para el final del torneo. No, todos son de alto riesgo, creo que ya todos los partidos serán así. Pero es motivante jugar contra un gran equipo, grandes jugadores, y creo que el equipo lo está tomando de la mejor manera y estamos motivados para poder sacar aquí un buen resultado. Hay que hacer todo para ganar. Creo que, como he dicho, es un buen rival, pero nosotros tenemos que poner todo aquí en casa. Tenemos que jugar concentrado los 90 minutos y poder hacer gol. Creo que el equipo
está careciendo de eso, pero hay que tratar de que este domingo salgamos finos y podamos concluir con goles. Hay que retomar, hay que tener ese buen ánimo, disfrutar el partido con una gran responsabilidad y sumar. Ahí están las palabras de Carlos Esquivel. Y bueno, por lo pronto, recordarles a todos los aficionados que quieren estar presentes en el Luis Pirata de la Fuente para echarle porras al primer equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz, pues siguen a la venta los boletos de esta jornada número 10. Ahí está para el 4 de marzo a las 18 horas en el Luis Pirata de la Fuente, jornada 10. Tenemos también el 40% de descuento para los que traigan el boletito, donde estará el juego de estrellas, Ronaldinho 10. Así es, para los amigos aficionados que pasen a la taquilla 2 del Pirata Fuente y compren sus boletos para el juego Ronaldinho 10 de las estrellas, 40% de descuento. Ahí está viendo en su pantalla los precios, tanto los de costumbre que serán para el partido como la promoción para el encuentro ante Tigres en caso de adquirir también los boletos para el partido de Ronaldinho 10, juego de las estrellas, que será el próximo domingo 11 de marzo. Y arrancará en unos momentos más, porque los dos partidos serán a las 9 de la noche, la jornada número 10 de la Liga MX. Los aficionados de los Tiburones Rojos de Veracruz estaremos muy pendientes de los compromisos que se llevarán a cabo en unos minutos más, si es que dos de los rivales del descenso juegan como visitantes. Monarcas Morelia recibe a los rojinegros del Atlas y el equipo de los Xolocuintles de Tijuana reciben a los Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Mañana a las 5, Cruz Azul contra Querétaro, otro de los rivales del descenso de Veracruz. A las 7 de la noche, Monterrey está recibiendo al equipo de Puebla. 7:06, León contra Pumas. 9 de la noche, Necaxa contra Santos, misma hora del Guadalajara contra América. El domingo a las 12 del día, el equipo de Toluca contra Pachuca, y a las 4, el 4 de marzo, domingo a las 6 de la tarde, el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz recibe a los Tigres. Tendremos desde las 5 de la tarde, por supuesto, la previa en Tibuvisión. Y vamos a conocer cómo se encuentra hasta el momento la tabla porcentual de esta jornada número 10. Hasta el momento así es como tenemos la tabla porcentual. 97 puntos en 94 partidos para Veracruz, 105, y también tiene Atlas y Querétaro, aunque por diferencia de goles el equipo de Atlas está en penúltimo lugar. Lobos, 31 puntos en 26 partidos. Puebla y Cruz Azul, bueno, pues parecen ya prácticamente listos para pues salvarse del descenso. Incluso Puebla está peleando por los primeros lugares del campeonato. Bien, ahí está la información de los Tiburones Rojos, nuestro primer equipo. Antes de continuar con más información, nos vamos a una pausa y regresamos. Fucho Estampa, el proveedor oficial de los números de los Tiburones Rojos de Veracruz. Personaliza tu jersey con el número y nombre de tu jugador favorito o con el que tú quieras. Nos puedes encontrar en la tienda Charlie del estadio Luis Pirata de la Fuente durante todos los partidos de local de los Escualos o en nuestra matriz, ubicado en Marigalante número 29, fraccionamiento Las Américas, en las instalaciones de Fútbol Caliente. También nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como @FuchoEstampa. La mejor decisión de vida fue el tener un hijo. Yo creo que es el momento más importante de mi vida. Ya estoy en la edad de que tendría que empezarme a cuidar y nunca lo he hecho. Más que para uno, para él. Me la paso bien contigo. Yo también. Porque tu salud es primero. En Chopo tenemos 70 años ofreciéndote los estudios que necesitas para el cuidado de tu salud. Charlie, patrocinador oficial de la belleza del fútbol. Recuerda, prevenir es amar. Previene el cáncer de mama con un estudio de mastografía más un ultrasonido de mama en solo $560. Porque prevenir es amar. Di no al cáncer de mama. Informes y citas en Flores Magón, esquina Pérez Abascal, o llámanos al 229-980-8913 o 14. Gabinete Diagnóstico Covadonga, Veracruz. Tecnología que da resultados.
Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Diario Tiburón y vamos a hablar acerca de la preparación de los Tiburones Rojos Premier. Vamos a ver cómo se están preparando, ¿no, Silly? Nuestro equipo sí realizó una semana intensa de preparación y bueno, hoy tuvo una difícil visita al campo de América, donde sufrieron una dolorosa derrota. 3-0. Los goles del encuentro, bueno, al minuto 23, Eduardo Mena puso en ventaja al equipo local. En el segundo tiempo, un tiro libre de José Clemente puso en ventaja a los americanistas 2-0. Y sobre el final del partido, Marco Johansen, al minuto 91, cometió un penalti y bueno, fue expulsado. Y Jesús López, desde el máximo castigo, marcó el tercer gol para el cuadro americanista. América tuvo 10 hombres del minuto 22 y una agresión que el árbitro consideró que era tarjeta roja. Con este marcador, el equipo veracruzano llegó a 10 puntos y recibirán el próximo viernes a Cruz Azul en el Centro de Alto Rendimiento, 16 puntos ya para el equipo de América. Ligera sesión preparatoria para nuestro equipo femenil que comanda Rodolfo Vega. También tienen pendiente el tema de sus sesiones de video para los compromisos del día de mañana ante el equipo de Monarcas. Es un partido complicado. La tabla puede hablarnos de una disparidad y bueno, los resultados anteriores nos pueden remontar a la victoria de 1-0 que obtuvo el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz en el campo de Monarcas Morelia en la primera vuelta, apenas en la segunda jornada del compromiso que consolidaba nuestro equipo en ese entonces como líder general de la competencia. Ahora, Veracruz ha perdido esas posiciones de privilegio, ya que América y Toluca están haciendo grandes temporadas respectivamente. Y Morelia está en último lugar de este grupo 1 de la Liga MX Femenil, tiene solamente 3 puntos. Podría parecer un partido a priori, pero bueno, estos partidos donde el rival no tiene mucho que perder, suelen hacerse complicados. Sin embargo, los Tiburones Rojos Femenil, quieren volver a la senda del triunfo y para eso se han preparado intensamente a lo largo de la semana. Y por eso vamos a escuchar la entrevista de Marlene López, defensa de los Tiburones Rojos Femenil. Pues la verdad nos han tratado muy bien, creo que hemos mejorado mucho en demasiados aspectos a comparación del torneo pasado. No tuve la oportunidad de estar, pero sí lo vi desde la parte de afuera. Pues creo que vamos ahora sí para arriba con todo. Creo que estos 3 puntos que vienen este fin de semana se quedan en casa, estoy más que segura. Nos estamos preparando más que al 100% y puedo apostar que vamos a dejar el 1000% y un más en la cancha. Yo creo que vienen con todo, vienen mejor que el primer partido que jugamos contra ellas, pero al igual que ellos, nosotros también nos estamos preparando muchísimo más que la vez pasada y no tengo duda de que vamos a salir con los 3 puntos nosotros. Creo que un poco de táctica fija, tener más la posesión del balón y de ahí en fuera creo que estamos bien. Pues estamos contentos, aunque no del todo satisfechos. Nos hubiera gustado quedarnos con los 3 puntos, pero creo que un punto como visitante es muy bueno. Pues nada, que nos vayan a apoyar y que esperamos contar con ellos y ver el estadio más llenos que en otras ocasiones y sentir el amor de la afición hacia este escudo, hacia este equipo. Ahí las palabras de Marlene López. Y acuérdense que pueden venir a apoyar a las chicas el día de mañana, sábado, a las 4 de la tarde. Pueden estar aquí en el Luis Pirata de la Fuente para que las chicas se sientan motivadas, de toda la afición, de todas las porras de la gente. Y si no puedes venir a apoyarlas en el Luis Pirata de la Fuente, vamos a transmitir completamente en vivo. Mañana sábado a las 4 de la tarde será la transmisión en vivo dentro de todas nuestras redes sociales, en el Facebook, en YouTube. Así que no hay manera de que te pierdas este partido donde seguramente los Tiburones Rojos Femenil van a ganar. Y el día de hoy cerraron ya prácticamente su preparación con sus últimas sesiones de fútbol y sus últimos entrenamientos fuertes con el pie al fondo del acelerador, nuestros equipos sub-20 y sub-17. El día de hoy, trabajo de fútbol y trabajo de definición en el centro de alto rendimiento. También, algunas jugadas de estrategia de cara al partido que se sostendrá el próximo domingo a las 9 de la mañana. Este partido será en la cancha del Estadio Luis Pirata de la Fuente. Aquí va a estar jugando el equipo que comanda Juan Antonio Luna.
Vamos a escuchar la entrevista del mediocampista de los Tiburones de la Sub-20, es precisamente Fernando Rodríguez quien habló al respecto. Sí, bueno, es una nueva oportunidad, ¿no? Sabemos que pues, no nos han salido bien las cosas, pero es pues, una nueva oportunidad para salir de este problema. Bueno, pues los primeros tiempos los hemos jugado bien, los partidos han estado muy parejos, hasta hemos sido mejor, pero pues ya el segundo tiempo por pues, algunas desatenciones ha sido que han caído los goles de los rivales y pues es por eso que pues, nos ha ido así. Pues bueno, ya los conocemos, ¿no? Ya hemos jugado contra ellos, sabemos que son partidos muy complicados, muy difíciles, pero pues no nos queda más que motivarnos. Creo que es una gran motivación jugar contra pues, uno de los mejores equipos y pues estoy seguro que vamos a salir con todo. Sí, bueno, pues me ha dado la confianza últimamente el profesor y pues espero responder igual, ¿no? Responder, hacerlo bien de la mejor manera y tratar de colaborar para pues para ya ganar este partido y que podamos pues terminar el torneo bien. Ahí están las palabras de Fernando Rodríguez y el equipo sub-17 también, pues mucha preparación, mucho ánimo y mucha iniciativa pensando en poder ser protagonistas en un partido que se viene complicado contra el equipo de Tigres, un equipo que en fuerzas básicas impone sus condiciones, un equipo que viene en la parte alta de la clasificación y obviamente un equipo que tiene futbolistas de mucho talento. Esto, pues lejos de amedrentar a la escuadra de Guillermo Padrón, los motiva y los hace pensar en sumar de a 3 y hasta de 4 puntos en el partido que se llevará a cabo el domingo a las 9 de la mañana en el centro de alto rendimiento. Y vamos a escuchar ahora a Víctor López, el portero de los Tiburones Rojos de la Sub-17. Sí, ya alistando detalles para el partido, vamos con la intención de ganar los 4 puntos y ya estamos listos. Pues sí, hay que estar listos para ayudar al equipo en nuestro trabajo y igual el domingo estar listos. No nos pide seguridad, confianza en lo que hacemos, nos ha ayudado mucho su trabajo para hacer las cosas bien y nada más. Yo creo que la concentración en los últimos minutos tiene que ser vital para que podamos sacar un buen resultado, ya que eso nos ha fallado en los últimos partidos. Bueno, ya después de que escuchamos cuál va a ser la actividad de los Tiburones Rojos de la Sub-20, de la Sub-17, pues nos falta ver la preparación de los Tiburones Rojos de la Sub-15. Y por supuesto, el equipo Sub-15 esta semana pues ha tenido descanso y no va a tener necesidad de participar en un compromiso de liga. Ellos tendrán partidos de preparación de cara a una segunda vuelta donde pues se avecina intensa. Han reforzado algunos conceptos físicos y tácticos a lo largo de la semana en los entrenamientos que se han llevado a cabo de manera vespertina en el centro de alto rendimiento. El equipo de Martín Calderón, tras el triunfo en la Medellín Soccer Cup, pues se encuentran satisfechos con lo que se hizo en la primera vuelta, aunque saben que tendrán que hacer una segunda fase de campeonato mucho mejor si desean poder estar entre los puestos de elite de la categoría sub-15. Y vamos a ver cuál es la actividad que tendrán pues el resto de nuestras categorías a lo largo del fin de semana. Hemos hablado ya, por supuesto, de la femenil, que juega mañana a las 4 de la tarde contra el equipo de Monarcas, la Premier, que ya jugó el día de hoy en Cuapa, domingo 9 de la mañana en el Pirata Fuente, la sub-20 contra Tigres, misma hora, mismos rivales en el centro de alto rendimiento, categoría sub-17 y la categoría de sub-16 y sub-14 de la Liga Mexicana de Fuerzas Básicas van a estar jugando como visitantes en Monarcas, mientras que el día de mañana también van a estar jugando las categorías sub-13 y sub-12. Ellos serán locales en el centro de alto rendimiento. Ahí está la información y finalmente pues hacerles la invitación a que den de alta el servicio de Tibu Watts. Es muy sencillo, simplemente toman su teléfono celular, envían un mensaje al teléfono 2292-786978 y automáticamente pues les llegarán los mensajes de lo que sucede con el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz. Es un servicio completamente gratuito y solamente recuerda, tienes que enviar un mensaje al 2292-786978. Seguramente usted tiene el WhatsApp en su teléfono móvil. Bueno, agréguenos 2292-786978, mándenos un mensaje y por supuesto que le haremos llegar la información de nuestros Tiburones Rojos.
Pues hasta aquí con Diario Tiburón, se nos ha terminado el tiempo. Carlos y Lizado, nada más recordarles a la afición que mañana estaremos transmitiendo en vivo el partido de las chicas. Unos minutitos antes de las 4 de la tarde, Tiburones Rojos Femenil contra el equipo de Monarcas. Y el domingo a las 5 de la tarde, la previa del Tiburones Rojos contra Tigres de Liga MX. Carlos y Lizado, muchas gracias. Gracias a ti, Pamela. Que tengan una excelente noche.